Muy buenos días, pasaditas las 11 de la mañana, este 5 de agosto. Les doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos han esperado un ratito para poder iniciar esta serendipia. Es un programa donde tratamos temas de ciencia, salud e investigación. Yo soy Gaby Pereira y a nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, pues les doy la más cordial bienvenida. Conducirá conmigo este programa Monse Martínez. Bienvenida, Monse, ¿cómo estás? Platícanos sobre el tema de hoy. Hola, Gaby, gracias. Buen día y buen día a todos los que nos ven desde la página de Facebook. Gracias nuevamente por la espera. Es un gusto estar con todos ustedes este jueves de Serendipia. Y hoy hablaremos sobre la situación mundial con los accesos por las vacunas. Así es, pues les vamos a recordar a las personas que nos acompañan que en el chat de la transmisión aquí en Facebook nos pueden escribir todas sus dudas, comentarios y, ¿por qué no?, también algunos saludos para nuestro especialista del día de hoy. Después de que Monse y yo terminemos la entrevista, vamos a leer todo lo que ustedes nos hayan escrito para que él nos haga el favor de responder, ¿verdad, Monse? Así es, Gaby. Y bueno, pues le queremos dar la bienvenida al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Él es maestro en ciencias en políticas de salud global por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Es candidato a maestro en ciencias de la salud en epidemiología por la UNAM. Está certificado en medicina del viajero por la International Society of Travel Medicine. Es médico cirujano por la UNAM. También es jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, vocero de la Comisión de Expertos de la Vacuna para COVID-19. Él es coordinador del Centro de Diagnóstico de COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor Baruch. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Monse. Saludos al auditorio, una disculpa por la tardanza, pero hubo problemas técnicos con la nueva sede que estamos inaugurando aquí, aperturando más bien aquí en el Centro de Estudios para Extranjeros. Pero bueno, ya estamos aquí. Afortunadamente hay más, aquí transmitiendo desde mi celular. Pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Y lo bueno es que estamos llenos de recursos. Doctor, gracias, pues bienvenido. Bueno, vamos a platicar un poco sobre este tema porque, bueno, todos sabemos que estamos en pandemia y que está en pandemia el mundo, ¿no? Desde el 2020. Entonces, algunos países han tomado diferentes controles sanitarios, así como algunos han tomado la decisión de cerrar sus fronteras, otros países, sin embargo, no lo han hecho así. Entonces, bueno, la primera pregunta va en esa dirección. ¿Qué tipo de medidas se están tomando para ingresar a los países, doctor? Bueno, mira, es muy importante esta parte de las restricciones de viaje. No sé si tengan ya unas diapositivas que preparé para ejemplificar esta, digamos, que cómo se está reactivando a pesar de la crisis sanitaria esta movilidad internacional. Tenemos básicamente dos tipos de restricciones de viaje a lo largo de... que se han aplicado a lo largo de la pandemia. Una de las restricciones de viaje es cambios en el número de medidas de viaje a lo largo del tiempo, ¿no? Por tipo. Realmente, desde pues ya estas últimas 3 semanas, tenemos alrededor de 228 países que han sido monitoreados por la Organización Internacional de las Migraciones. En este sentido, se han implementado alrededor de 109,000 controles, que mantienen prácticamente sin cambio significativo en las últimas 4 semanas, pero esto es precisamente por este incremento en la persistencia de ciertas variantes, ¿no? Como la Delta, que nos van a hacer que un mayor número de países pues mantengan este tipo de restricciones. Ahora, pero, aquí... doctor, ¿le parece que voy a compartir mi pantalla para que usted nos indique cuál de esta imagen es la que usted nos está, de la que usted nos está hablando? ¿Es esta? Ah, esa, justamente esa diapositiva. Okay. Si quieres, déjale ahí y yo te voy
Muy bien. Te voy diciendo si no puedes apoyar claro, para avanzarle, ¿no? Claro que sí. Miren, aquí como ustedes pueden notar, se ve de estas 109 mil medidas de restricciones, hay dos tipos, los tipos de restricciones, por así decirlo, de entrada, que están las líneas rojas. Estas restricciones de entrada lo que nos están comunicando es que los países limitan el acceso a los viajeros entrantes, y la línea en amarillo significa que imponen ciertos requerimientos, ¿no? Entonces aquí tenemos primero que nada que entender la diferencia entre restricciones y requerimientos para ingresar a un país. Las restricciones son negativas y los requerimientos de alguna manera son positivos porque pues, nos están diciendo que sí se puede ingresar a un país, pero que vamos a tener que cumplir ciertas condiciones. Y estas condiciones, que son las amarillas, la línea amarilla, que es una tendencia hacia la alza, aunque en estas últimas 4 semanas no haya habido tantos cambios, se haya estancado este incremento, pueden ser, por ejemplo, que pidan pruebas de PCR para ingresar a un país, PCR negativas, pruebas rápidas de antígeno, por ejemplo, está el caso de Estados Unidos. También pueden pedir un certificado de alta médica en aquellos que han dado positivo y que han seguido un aislamiento, porque recordemos que las pruebas de PCR pueden mantenerse positivas, el viajero puede seguir saliendo positivo a pesar de que ya cumplió el aislamiento. Y también en este tipo de requerimientos, pues está rellenar el formato de declaración médica. Esta declaración médica de salud es la que implementa México, la que ha estado implementando, en el punto de que pues, pues tenemos que descargar, bueno, tenemos que meternos al sitio web de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de ahí rellenar un formulario y descargar un código QR. Y así lo han estado implementando casi todos los países. De tal manera que podemos ver en la siguiente diapositiva cómo es que ha sido el cambio durante pues toda la pandemia. Si se fijan, el 10 de marzo, justo un día antes de que se declarara la pandemia, nosotros podemos ver cómo pues los países, prácticamente el mapa estaba pues prácticamente pintado o sin pintarse prácticamente, pero ya a partir de que se declaró la pandemia, a partir del 11 de marzo, ya vemos por ejemplo en mayo, el 21 de mayo, cómo aumentaron de manera dramática en rojo, los países en rojo, que son las restricciones. Entonces, estas restricciones han sido negativas, ¿por qué? Porque paralizan toda la movilidad internacional. Y conforme avanza el año 2020 y el 2021, vemos cómo los países tienden a cambiar de estos colores rojos a colores amarillos. Vemos cómo, por ejemplo, en noviembre del 2023, que es la esquina inferior izquierda, cómo van pintándose de amarillo los países en vez de rojo, y esto es positivo porque van flexibilizando sus restricciones y aumentando los requerimientos, ¿no? Ya para enero, por ejemplo, o para el 12 de julio, que es el mapa que tenemos grande del lado derecho de la lámina, vemos cómo se balancea, ¿no? Hay un balance entre los países que están manteniendo estas restricciones, que están siendo restrictivos con los viajeros y las entradas, y cómo es que hay países en amarillo como México que están siendo permisivos en cuanto a implementar requerimientos. Y esta va a ser la tendencia durante esta segunda mitad del año. Normalmente lo que vamos a ver es cómo van comenzando más países a colorearse en amarillo. A ver, la que sigue, Gaby, si podemos pasarla. Claro. De tal manera que tenemos otros recursos, aparte de la Organización Internacional de las Migraciones, en donde tenemos el estado actual, al 19 de julio, este se hace un corte cada mes, el siguiente corte pues era hasta el 19 de agosto, para actualizar estas láminas, pero ustedes pueden encontrar información diariamente actualizada, tanto en el sitio web de la clínica de viajero.unam.mx, como en los sitios web de la Organización Internacional de las Migraciones en cuanto a los requerimientos y también en la IATA. Entonces aquí estamos viendo esta plataforma de la IATA y de la Organización Mundial del Turismo, la UNWTO, por sus siglas en inglés, UNWTO, cómo es que también
está el estado actual de restricciones. Vean cómo los países en azul oscuro son los más restrictivos para 19 de julio. Y los países que no están en azul oscuro, pues ya son más permisivos, implementan requerimientos. Y dentro de los requerimientos ya ven que les había dicho que aparte de las declaratorias de salud tenemos las pruebas rápidas de antígeno, pruebas PCR y las cuarentenas. Las cuarentenas son más radicales porque pues limitan mucho la movilidad, ¿no? Sobre todo del turismo, que es el 50% de los viajes a nivel mundial. Entonces, tenemos estas pruebas de COVID que prácticamente se están pidiendo en todo el mundo. Vean cómo todo el mundo se colorea cuando vemos qué países son los de pruebas rápidas o PCR, comparado con cuarentenas. Las cuarentenas son selectivas y son dependiendo de el lugar que se provenga, va a ser el tipo de cuarentena. Pueden también implementarse cuarentenas cortas con opción de acortamiento. En este sentido, se van a pedir PCRs antes de llegar a la llegada y 3 días después, y entonces así es como se puede acortar el periodo de cuarentena, pasar de 14 días en promedio a 7 días o incluso a 3 a 4 días. A ver, la que sigue, que Gaby. Vean cómo les pongo un comparativo de cómo han pasado a lo largo de estos tiempos, han cambiado. Las restricciones contra los requerimientos, las restricciones recordemos que son negativas en color rojo y los requerimientos en amarillo son permisivas, son más flexibles, habrá que cumplirlas, pero sí se puede ingresar. Y vean cómo por región tenemos aquí las gráficas de cómo al inicio de la pandemia, que es el lado izquierdo en marzo, y del lado derecho, en agosto de este año, marzo del 2020, comparado con agosto del 2021 del lado derecho, como, por ejemplo, aquí destacan pues los extremos, ¿no? Tenemos el extremo de la Unión Europea, de la región económica de la Unión Europea, que se ha mantenido prácticamente 50-50 en cuanto a requerimientos, países que tienen requerimientos contra países que implementan restricciones. O sea, es una región que va a tardar todavía en aperturarse. Igual en Asia, Asia-Pacífico, el sudeste asiático, también va a ser una región que va a tardar en aperturarse porque se mantienen muy elevadas las restricciones. Pero vean cómo se compara con el otro extremo. El otro extremo que se asocia a economías de bajo desarrollo económico, que tienen pocos recursos y entonces poca capacidad para mantener medidas restrictivas y necesitan flexibilizar sus medidas para poder aumentar sus ingresos y mejorar su economía, que es los que están en un recuadro verde, que es prácticamente toda África subsahariana, que se divide pues en las diferentes regiones, tanto del este como central, como del oeste y el cuerno de África, ¿no? Entonces ahí vemos cómo transitaron de manera inmediata prácticamente de restricciones a requerimientos. Y aquí vemos también nuestra región, que es Latinoamérica, bueno, Sudamérica en este sentido, que está en la esquina superior izquierda, en donde en primera instancia fue muy restrictiva, pero ya avanzada la pandemia y en estos meses ha sido muy permisiva, de tal manera que ronda entre un 20% de países que la conforman, que están todavía implementando restricciones, pero una gran cantidad de países ya están prefiriendo reemplazar estas restricciones por requerimientos. La que sigue, Gaby, por favor. Claro. Entonces vemos de tal manera cómo va a ser este tipo de restricciones y de requerimientos, pues un determinante, un factor determinante para la recuperación en la movilidad internacional y con ello, pues para originar los diferentes escenarios que se prevén en cuanto a cómo afecta la salud a este tipo de restricciones y de requerimientos, pero también cómo afecta esta salud mundial de la pandemia a la recuperación de la movilidad y a la llegada de turistas internacionales para esta segunda mitad del año. De tal manera que va a ser muy difícil ver pues cifras similares a la del 2019, sobre todo en vuelos internacionales. Aunque ya estamos viendo en esta última semana algunos encabezados de prensa internacional y nacional que están reflejando
cómo se recupera el sector de la aviación civil en pues, la parte del turismo, de la movilidad interna nacional, que es otro escenario distinto y muy contrastante comparado con la movilidad internacional. Como vemos aquí, la movilidad internacional permanece para el último mes en una parálisis de menos 88%. En la última estadística estábamos hablando de un menos 71% más o menos, y una recuperación que no va a alcanzar los niveles del 2019 difícilmente en este 2021, pero que sí puede llegar a alcanzar este tipo de cifras, pues para el 2023 se está proyectando, 2024, cuando ya más porcentaje de la población esté vacunada. La que sigue, por favor, Gaby. Sí. Entonces, esto nos lleva al siguiente escenario, que es pues la vacunación. ¿Cómo vamos a ver los avances en las campañas de vacunación y cómo se van a ver reflejados en la movilidad, ¿no? Que es lo que nos interesa, en la salud y la medicina de los viajes y las restricciones. Entonces, como podemos ver en la siguiente diapositiva, una parte importante de la movilidad internacional va a ser reactivar la movilidad nacional, regional. Ajá. Y la movilidad regional, nos referimos sobre todo a nuestro principal socio comercial, que es pues Estados Unidos, prácticamente. Doctor, la frontera norte de nuestro país es la más... Sí, discúlpeme que lo interrumpa aquí, es que tenemos un par de preguntas. Ah, claro, adelante. Con las diapositivas anteriores, ¿cierto, Montse? Sí. Sí, así es, doctor. Quisiéramos saber, estamos hablando de las medidas que se están tomando para ingresar a los países, y también queremos saber cuáles son los criterios en los que se basan estos países para implementar sus restricciones. Sí, por ejemplo, aquí las azules, ¿no? O sea, ¿por qué hay más azules de pronto y México sigue siempre en amarillo? ¿Cuáles son los criterios que utilizan los países que México no está considerando? Los criterios son diferentes. Los criterios van de acuerdo a los comités de expertos que conforman cada uno de los de los países. El comité de expertos, los países los conforman de manera interna y basados en la evidencia científica que está a su disposición. Ellos emiten las recomendaciones pertinentes de acuerdo a la fase en la que está la epidemia local de cada país, o incluso cómo está afectando esta epidemia a la economía. Entonces, no es tan sencillo homogeneizar la forma en la que toman las decisiones los países, porque pues están tomándolas de acuerdo al mejor interés, a sus mejores intereses, para la población en general, no solamente las determinantes de salud y la salud de su población, sino también determinantes económicas, de transporte, de movilidad, de agricultura, la seguridad alimentaria también tiene mucho que ver en cómo es que toman estas decisiones. Entonces, por ejemplo, tenemos los dos extremos. Podemos hablar a grandes rasgos de las islas, y contrastar estas decisiones de las islas con las regiones continentales. Las islas van a ser siempre más extremas en las decisiones que toman con respecto a implementar medidas de confinamiento, de aislamiento, incluso requerimientos van a ser más radicales en los requerimientos de cuarentena, porque tienen concentrada su población en un fragmento territorial muy pequeño. Entonces, y normalmente no están densamente pobladas, la mayoría, ¿no? Entonces, tienen que cuidar mucho y limitar mucho los brotes, porque rápidamente se pudiera esparcir la epidemia, un brote, a una epidemia nacional que pueda llegar a afectar e incluso generar alguna inestabilidad muy importante y generar alguna crisis humanitaria rápidamente. Contrasta muy radicalmente con las regiones continentales, como es el caso de México, y en las regiones continentales tenemos el apartado de los corredores económicos más importantes del mundo,
contra aquellas regiones continentales que están de alguna manera aisladas dentro de un continente sin esta movilidad tan intensa como lo pudieran ser México. El corredor, México pertenece a un corredor regional, el corredor de Norteamérica, migratorio de Norteamérica, que es el más importante en todo el mundo, con el mayor flujo migratorio de todo el mundo. Entonces, en la región de Norteamérica es muy difícil paralizarla en cuanto a la movilidad por su alta densidad de movilidad interna y externa, ¿no? Es el principal corredor económico a nivel internacional. Pero, por ejemplo, Bolivia, que es un país central en una región continental, con poca movilidad comparada con un corredor migratorio como el de Norteamérica, puede implementar restricciones más intensas para delimitar la entrada y salida de mejor manera de su población o de la población externa. Entonces, aquí va a depender mucho de los intereses de cada país y de la situación epidemiológica y de los recursos, como nosotros podemos apreciar en, por ejemplo, si me pasas a la diapositiva siguiente, Gaby, podemos apreciar. ¿Qué restricciones ha tomado? O sea, para ingresar. Ajá, ¿qué restricciones? Las restricciones no las ha tomado. Realmente ha implementado requerimientos, que son los amarillos. Si se fijan, muchos de los países en vías de desarrollo, con economías de mediano ingreso, mediano a bajo ingreso, como lo es México, en mediano alto, pero mediano, al fin de cuentas, ha tomado esta disposición de implementar requerimientos, los mínimos, por ejemplo, solamente llenar la declaratoria de salud. Esto contrasta con economías bien desarrolladas como las europeas, en donde sí pueden implementar de manera constante restricciones porque pueden sacrificar esta actividad económica por preferir pues de manera radical mantener la salud de una gran cantidad de población. Entonces, es así como difieren y contrastan de manera importante pues este tipo de medidas. Muchas gracias, doctor. Sí. Ahora, ya vamos a pasar a la parte de la que nos comentaba de los avances en las campañas de vacunación, porque nos interesa muchísimo saber cuáles vacunas tienen restricción para viajar e ingresar a otros países, Europa, Asia, hasta Sudamérica, por ejemplo, todos ese tipo de viajes que nos interesan a lo mejor a algunas personas que ya sea de turismo o por cuestiones laborales, ¿cuáles vacunas tienen restricción? Ah, bueno, entonces vamos, para eso es importante, yo creo, para apoyar, como apoyo visual, la diapositiva 15, Gaby, si me la puedes poner, que es la de vacunas precalificadas. Síguele, avánzala, por favor. Ahí, esa. Ok. Miren, aquí yo creo que es importante mencionar que hay varios niveles de regulación internacional y nacional o regional. En este sentido, por ejemplo, un referente internacional es la lista de usos de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Esta lista existe como referencia para algunos países que tienen una infraestructura institucional deficiente, o sea, no tienen la capacidad para poder mantener una autoridad regulatoria en cuanto a sanidad, como lo puede ser México con la COFEPRIS, por ejemplo. Entonces, la COFEPRIS, en el caso de las nacionales, pues tienen la capacidad de autorizar, de calificar y autorizar sus propias vacunas, bueno, las vacunas que estén desarrollándose a lo largo del mundo, para su población. No así la mayoría de los países que tiene que hacer uso de herramientas que tiene disponible la Organización Mundial de la Salud para poder evaluar las vacunas en cuanto a seguridad y eficacia y poder emitir recomendaciones para su población. También tenemos algunas instituciones que regulan a nivel regional las vacunas y las precalifican. Por ejemplo, está la lista de uso de emergencia de la EMA, por ejemplo. La EMA es la autoridad regulatoria sanitaria de la región de la Unión Europea. Entonces,
Si se fijan, está la OMS, está la lista de emergencia de la EMA, de regional, o están las listas para uso de emergencia nacionales, como la COFEPRIS o la FDA. Entonces, vamos a hacer alusión a las dos más importantes que causan mucha controversia o muchas dudas de viajeros. Por ejemplo, aquí tenemos la lista de uso de emergencia de la OMS, se está actualizando cada mes. Esta es la del 21 de julio y vean cómo comienzan. Pfizer, por ejemplo, fue la primera en precalificarse porque fue la primera en terminar su análisis preliminar, fase 3. Después le sigue Moderna, le sigue la parte de AstraZeneca también, la de Janssen, la división de vacunas de Johnson & Johnson, la que sigue, Gaby. También podemos ver, por ejemplo, la de Sinovac y Sinopharm, las chinas de Sinovac y Sinopharm, que también son de las que han sido precalificadas ya. Tenemos en la lista de espera que todavía están terminando sus análisis preliminares y por ende están teniendo todavía cosas pendientes por concluir para poder ser agregadas a esta lista. La de, por ejemplo, Gamaleya, que es la rusa, o la de BioNTech, la de CanSino, ¿no? Entonces, y por ejemplo, la que sigue, Gaby, aquí tenemos la lista de la EMA, la lista precalificada de la EMA, que son las que nosotros podemos usar para poder ingresar a algunos países o incluso dentro de los países algunas actividades. Y aquí, por ejemplo, del lado derecho ya están las autorizadas en la Unión Europea, que es Comirnaty, que es la de Pfizer, Spikevax, que es la de Moderna, Vaxzevria, que es la de AstraZeneca, recientemente ya también se autorizó Covishield, que también es otra genérica de AstraZeneca, que también se está aplicando aquí en México, y Janssen, ¿no? La de Johnson & Johnson, que se aplicó en el norte de nuestro país. Y están ahorita en revisión del lado izquierdo las vacunas, por ejemplo, las que les interesan a los mexicanos. Están en revisión Sputnik V, ya vieron, miren, aquí está. Ajá. Y están algunas de Sinovac y Sinopharm que también se han aplicado, sobre todo Sinovac, aquí en México. Entonces, hay que tener paciencia. Conforme avancen los meses, cada vez va a haber más evidencia científica que apoye a estas vacunas, Sputnik V, CanSino, que empezaron sus estudios, a diferencia de las de RNA, que empezaron en marzo, abril, mayo. Estas últimas empezaron en agosto, septiembre, y entonces pues todavía no ha pasado un año. Entonces ya estamos en agosto, ya van a comenzar a tener la evidencia suficiente para calificarse y ser admitidas por estas autoridades regulatorias. No nos desesperemos. ¿Pfizer estaría entonces ya autorizada por la Unión Europea? Que no la... Sí, es la primera, es del lado derecho, nosotros es la primera en la lista de viñetas, que se llama Comirnaty. Comirnaty es su nombre comercial de la vacuna de RNA mensajero de la farmacéutica Pfizer. Ok. Entonces, si quisiéramos viajar a Europa ya y estuviéramos vacunados con dos dosis sobre Astra y sobre Pfizer, entonces ya podríamos ingresar a la Unión Europea. Exactamente. Con Moderna, con Pfizer, con Astra, con Janssen. Con Janssen, por el momento. Doctor, y tenemos que cumplir 14 días después de habernos vacunado, de haber recibido la última dosis, o sea, la segunda dosis, de haber completado nuestro esquema. O en el caso de la de dosis única, que es la de Johnson & Johnson, pues sí, esperar 14 días. Y si, por ejemplo, quisiéramos viajar a Brasil o a Argentina. Bueno, ¿Cuáles serían en esos casos las vacunas que ya están autorizadas? Bueno, en esos casos sí tenemos que tener mucha precaución, mucho cuidado, porque por país hay una lista que nosotros podemos consultar en la IATA Travel Center, en el sitio de la IATA Travel Center, que se está actualizando constantemente, y ahí se están agregando las vacunas. Por ejemplo, pongo el ejemplo del caso de Turquía. El caso de Turquía prácticamente admite cualquier certificado de vacunación
de cualquier vacuna para poder ingresar sin problema, ¿no? Entonces, con que nosotros presentemos nuestro certificado con las características internacionales, es más que suficiente para poder ingresar. Ya si nosotros, menciono Turquía porque es el principal destino turístico, de los principales destinos turísticos a nivel internacional. Entonces, muchos mexicanos también, como buenos viajeros internacionales, tienen ese destino. Ahora, por ejemplo, el caso de este influencer muy famoso que su papá estaba vacunado con una vacuna china, no tuvo problemas para ingresar él porque él sí tenía una vacuna contemplada dentro de la EMA, la Unión Europea, como precalificada, como más bien como autorizada, pero su papá, pues sí pudieron ingresar muy bien a Turquía porque los dos estaban vacunados, pero de ahí iban a Europa, a Francia, a una región del sur de Francia. Y bueno, ahí sí ya su papá ya no pudo porque justamente la EMA no contempla a estas vacunas de desarrollo chino dentro de la lista autorizada. Entonces, hay que tener mucho cuidado para no solamente contemplar el primer destino al que vamos, sino también las conexiones o los destinos finales o todo el itinerario. Aquí la recomendación iría entonces en el sentido de no hacer ahorita itinerarios que contemplen múltiples destinos, sino solamente un destino y algunas regiones dentro del mismo destino, no más de 4 de preferencia. Ok, doctor, y en el caso de que viaje una familia, de que haya niños que todavía no están vacunados, ¿la Unión Europea o algún otro país restringe el acceso a los niños? No, de hecho, en general, no hay una política restrictiva de que solamente puedas presentar la vacunación para poder ingresar. Normalmente se pueden contemplar otras opciones, como por ejemplo, si no estás vacunado con las vacunas que piden, podemos contemplar hacernos una PCR, por ejemplo, o hacernos una prueba rápida de antígeno, o presentar una carta más, hacer la cuarentena acortada, en el caso de Canadá, por ejemplo, presentando un certificado de vacunación, tenemos la opción de acortar la cuarentena. Entonces, y hacernos la PCR, ¿no?, que nos requiere. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en cada país. Normalmente, cuando viajamos con niños, si son menores de 12 años, no requieren vacunarse, porque obviamente no están todavía autorizadas las vacunas para aplicar a menores de 12 años, pero los padres sí. Entonces, hay ciertos requerimientos que aplican para los niños, por ejemplo, hacer las pruebas de PCR o de antígeno, pero hay otras que aplican para los adultos, como los comprobantes de vacunación. Entonces, y las PCR y de antígeno. Entonces, normalmente alrededor del 70% de los países que están contemplando certificados de vacunación en estos momentos, los usan como un adicional, una opción para acortar nuestros periodos de cuarentena. Solo el 30% de estos países que contemplan el certificado de vacunación dentro de sus requerimientos de entrada, los usa como una opción para exentar el resto de los requerimientos. Entonces, esto también lo tenemos que tomar en cuenta. Correcto. Ok. Muchas gracias, doctor Baruch. Entonces, si entiendo bien, si el certificado de vacunación que emite la Secretaría de Salud de México aplica siempre y cuando al país al que vamos a ir a visitar lo tenga como un requerimiento positivo, o sea, lo necesite como un requerimiento para ingresar. Sí, aparte que, por ejemplo, los certificados internacionales de vacunación que se están contemplando, por ejemplo, en el caso de México, es suficiente con presentar el comprobante que uno puede descargar en la plataforma del gobierno de México. O sea, el sitio de mivacuna.gob.mx, y hay un sitio especial, una URL específica para descargar los certificados de vacunación. Esos certificados están contemplados para poder traspasar estas fronteras sanitarias, ser reconocidos. También las hojas que se imprimen, se descargan nuestros registros, también pueden ser una opción, una alternativa en lo que se captura la información y poder descargar el certificado. Recordemos que hay un desfase, y esta es una pregunta muy frecuente en viajeros que se vacunaron en Estados Unidos y en viajeros que se acaban de completar el esquema de vacunación aquí en México. Todos los países en estos momentos tienen como prioridad
vacunar a la mayor cantidad de personas de su población. Pero la prioridad es esa. La prioridad no es capturar los datos y tener disponibles los certificados. Eso pasa a segundo término. Pero ahorita lo más importante es vacunar a la mayor cantidad de personas. Después hay una fase en donde se recopila la información de las personas vacunadas y se captura en una base de datos por capturistas, y entonces ya pueden, se pueden cruzar su CURP o otros datos para poder obtener y descargar el certificado, pero esto hay que considerar un desfase entre estas dos etapas, entre vacunarse y descargar el certificado. Lo mismo, afortunadamente en México ya se puede hacer en la mayoría de los casos, pero, por ejemplo, en Estados Unidos todavía esta fase no se ha completado de captura de datos, de tal manera que algunos estados ya están empezando a habilitar estas plataformas por estado de la Unión Americana, y en este sentido, aquellos que se vacunaron, por ejemplo, en California, ya pueden acceder a este sitio dentro del estado de California para descargar el certificado. Poco a poco, los estados de la Unión Americana estarán habilitando estos sitios oficiales, pero no podemos estar suponiendo que va a ser una situación instantánea. Tenemos que permitir que el sistema pueda capturar los datos y pueda generar los certificados en los siguientes meses. Los países tienen la obligación de emitir los certificados de las vacunas que aplican, de tal manera que un país distinto al cual nos fuimos vacunado no puede emitir certificados de otro país. Ajá. Eso también es muy importante porque es una pregunta frecuente. Claro. Perfecto, doctor, muchas gracias. Antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría darles la cafeína, que es que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo hay 198.234.951 casos confirmados. Estados Unidos, India y Brasil son los países que mayor número de casos reportan. Y ahora, doctor, la siguiente pregunta es, ¿es recomendable vacunarse en México y también en Estados Unidos? Bueno, esa pregunta, si quieres ya... podemos quitar las diapositivas para verlos bien, porque en el celular no los alcanzo a ver bien. Ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, lo ¿Sí? escuchamos perfecto. La cuestión de vacunarse, ¿en dónde vacunarse? Bueno, si tenemos la opción de vacunarnos aquí en México, hay que hacerlo. Es la mejor opción que tenemos, la opción más segura. No nos tenemos que desplazar a otro país para hacerlo, lo cual disminuye nuestro riesgo de contagio significativamente y podemos mantenernos en nuestro país para poder cumplir con las dosis necesarias. Si tuvimos la opción o la oportunidad de vacunarnos en Estados Unidos o tenemos la oportunidad de vacunar a nuestros hijos de 12 a 16 años, a 19 años, que todavía no se activa esta modalidad en México de vacunarlos en Estados Unidos, bueno, lo podemos hacer con toda la seguridad, siempre y cuando cumplamos con las leyes y la legislación del estado al cual vamos a ir y seamos un turista responsable, ¿no? En este sentido, estas serían las recomendaciones. ¿Cuáles vacunas son las mejores? Que es, yo creo que la segunda pregunta que se harán estos viajeros que hicieron esta primera pregunta. Pues realmente la mejor vacuna es la que se aplica. Todas las vacunas que han sido aprobadas para su uso de emergencia, chinas, rusas, europeas, norteamericanas, cubanas, han sido evaluadas en cuanto a seguridad y eficacia. Entonces han demostrado altas cifras de protección para disminuir la muerte y las complicaciones, que es lo más importante. Entonces, en esta primera etapa de estrategias de vacunación. Entonces, si una vacuna, cualquiera que sea, tenemos la oportunidad de aplicarnos, yo les diría que no hay que dudarlo dos veces. Prácticamente hay que vacunarnos sin pensarlo, porque esto nos puede salvar la vida, literalmente. Sí, claro, por supuesto. Y sobre todo, pues, es lo que ya platicamos en la serendipia pasada, ¿no? Por eso se hacen tantas variables. Ahora, los viajeros se preguntan, bueno, pero es que yo quiero viajar a Europa y ahí no aceptan la Sinovac, ¿no?
que me aplicaron. Bueno, eso es lo de menos, o sea, hay otros 180 países ahorita abiertos para recibir mexicanos, que seguramente una gran proporción van a aceptar a una persona vacunada. Entonces, bueno, qué lástima, no van a poder viajar a Francia, pero ya están vacunados, ya están ayudando a los mexicanos a contener la epidemia, sobre todo las muertes y las hospitalizaciones, que es lo más importante. Secundarias, ¿a dónde vamos a viajar? Si no podemos viajar a Francia ahorita, bueno, pues ya, seleccionan otro destino y se acabó. Eso es lo de menos en estos momentos. Lo más importante es nuestra salud y la salud de todos los de nuestro alrededor. Así es, doctor. Muchas gracias. Y una última pregunta antes de pasar a las preguntas que supongo nos están esperando de las personas que nos están escuchando. Y es, hay gente que tiene dudas sobre si ya estoy vacunado y quiero viajar, ¿por qué me exigen volverme a hacer la prueba PCR? Ah, esta es una pregunta muy interesante, muy importante. Recordemos, bueno, ya tenemos datos ahorita en tiempo real sobre, por ejemplo, vacunas como Pfizer y como AstraZeneca, en donde en la vida real, en las campañas de vacunación que se han hecho, por ejemplo, en el Reino Unido, sabemos que una vacuna es efectiva para disminuir nuestro riesgo de contagiarnos entre el 50 y el 60%. Y para poder, entonces, significa que a pesar de estar vacunados, tenemos todavía un porcentaje muy importante de probabilidad de contagiar a otros sin saberlo, sin desarrollar la enfermedad. Entonces, hay que recordar que una cosa es que una vacuna nos proteja para no contagiar a los demás, a pesar de que seamos portadores. Y otra muy distinta es que estas son las cifras más altas, que nos proteja para evitar desarrollar COVID leve, que es más o menos entre un 70 un 80%, dependiendo de la vacuna, y hospitalizaciones, o sea, de COVID moderado o severo, que va entre un 80 y 90%, y ya hospitalizaciones, ingresos a terapias intensivas, complicaciones y muerte, que van desde el 89% hasta el 99%. Entonces, de reducción del riesgo. Entonces, es muy importante recordar que una cosa es que una vacuna nos proteja para desarrollar COVID, y otra que disminuya nuestro riesgo para ser portadores y contagiar a otros. Entonces, por eso es muy importante que a pesar de estar vacunados, sigamos manteniendo estas medidas que han demostrado ser efectivas para disminuir las cadenas de contagio. Y por eso es que los países van a seguir solicitando estas pruebas rápidas o de PCR para poder ingresar a pesar de estar vacunados. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Qué importante escucharlo de usted. Bueno, pues les recordamos a todos que este programa de Serendipia está siendo grabado en vivo y permanecerá en Facebook de la División de Investigación, en el perfil de Facebook de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y ahora, pues vamos a darle espacio a las preguntas. ¿Cómo ves, Monse? A las preguntas que ya están esperándonos de parte de las personas que nos están escuchando. Claro que sí, nuevamente gracias a todos los que nos están acompañando y haciendo sus preguntas. Y nos arrancamos con la pregunta de Wi Volador. Y dice, tengo entendido que a los docentes en general se les aplicó CanSino y que esa vacuna no es válida para ingresar a países de la Unión Europea. ¿Cree que más adelante se corrija esta situación o será imposible visitar esos países para la comunidad docente? Sí, CanSino es importante mencionar que sí, en efecto no es una vacuna que sea aceptada por la Unión Europea todavía, está ya está aplicando para la Organización Mundial de la Salud para poder ser reconocida en su lista de uso de emergencia. Tendremos que esperar, ahorita todavía no tenemos datos de seguridad sobre la combinación de vacunas. Sí tenemos datos que si combinamos vacunas puede que sea benéfico para aumentar su efectividad, su eficacia más bien, en estos momentos su eficacia
de protegernos contra COVID moderado, desarrollar complicaciones o mortalidad. Pero eso es una información muy limitada que se ha dado en muy pocas vacunas. O sea, Pfizer y Oxford AstraZeneca, que el estudio se llama COMVAC, y que se ha hecho en el Reino Unido principalmente. Y también se ha analizado la posibilidad de combinar Johnson con, bueno, la vacuna de Janssen, de la división de Johnson & Johnson de vacunas, con Pfizer, por ejemplo, que ese estudio está corriendo muy importantemente en Estados Unidos. Pero con respecto, y por ejemplo, acaba de empezar justo en agosto este estudio que evalúa la posibilidad de combinar Sputnik V con AstraZeneca. Todavía no se han anunciado más estudios, seguramente ya se están haciendo los primeros fases en el laboratorio para otras vacunas, como puede ser CanSino u otro tipo de vacunas. Pero recordemos que también otra parte importante para saber, para emitir una recomendación de salud pública, es no solamente ver si aumentan la efectividad o la eficacia, en el caso de que se hagan en estudios controlados, sino también la seguridad, si la seguridad es la misma, porque, por ejemplo, cuando se combina AstraZeneca con Pfizer, que parece ser que es una muy buena combinación, la primera de Astra con la segunda de Pfizer, aumenta hasta 2.4 veces la probabilidad de presentar algún un efecto adverso. Entonces puede llegar a aumentar nuestro riesgo sanitario de salud de tener alguna molestia o algún efecto adverso grave si llegamos a combinar vacunas sin que alguna autoridad de salud de nuestro país nos lo recomiende. Entonces, la misma Organización Mundial de la Salud ya se ha pronunciado al respecto de esta pregunta, de que no es recomendable que las personas individualmente tomen una decisión de combinar vacunas. Tienen que esperar a que las autoridades de salud de su país, de cada uno de los países, evalúen esta evidencia y emitan las recomendaciones, porque también por raza y grupo étnico variarán la probabilidad de presentar o desarrollar efectos adversos si es que combinamos las dosis. Entonces, yo les pediría que seamos pacientes, ya están en estudio estos avances de investigación, seguramente en esta segunda mitad del año saldrá la evidencia suficiente para recomendar o no recomendar la combinación de vacunas. Por el momento, pues si es un viaje lo que está llevándonos a pensar en la combinación de vacunas, yo creo que es algo secundario a la salud. Entonces, prefiramos algunos destinos que sí acepten estas vacunas y bueno, dejemos en stand-by aquellos que no. Claro. Bueno, es importante que sepamos, en la línea de tiempo de nuestro perfil de Facebook, vamos a compartir las ligas que ha mencionado el doctor Baruch para que puedan, pero bueno, no me adelanto, para que puedan consultar la información que hasta este momento nos está regalando y compartiendo. Víctor Rodríguez le pregunta, doctor, pienso viajar a Italia en febrero del próximo año. Tengo vacuna Janssen. ¿Cree que para entonces las cosas ya estén mejor para ingresar a Europa? Janssen ya está dentro de las vacunas, ¿cierto? Que autorizó la Unión Europea. ¿O me equivoco? A ver, me están checando la información de Italia para darles la última, la última actualización. Pero lo que sí les... el viajero menciona que... para que tiene un viaje planeado para el primer trimestre del próximo año, ¿no? Para febrero del próximo año. No sabemos cómo se van a comportar las nuevas olas epidémicas con respecto a las nuevas variantes que vayan surgiendo. En estos momentos estamos lidiando con la variante Delta, que es el doble de contagiosa que el virus original descrito en Wuhan en diciembre del 2019, y es hasta un 70% más contagioso que la variante alfa, ¿no? Que se describió en el Reino Unido en marzo, en marzo de este año, y que permeó o está permeando en un momento
de este año todo el mundo, ahora ya es la variante Delta. Entonces, puede que las variantes nuevas afecten la protección de las vacunas vigentes, con ello se puedan llegar a implementar nuevas restricciones. Es muy pronto para poder hacer una proyección pues, con una anticipación tan prolongada. Entonces, yo les pediría que las decisiones de si viajar o comprar o no un destino, una es la decisión de comprar, adquirir un vuelo y un hospedaje, ¿no? Pero otra decisión es si hacer o llevar a cabo el viaje. La decisión de adquirir un vuelo y de apartar o reservar el hospedaje se puede hacer con anticipación, pero siempre se debe de hacer contemplando una tarifa que incluya flexibilidad. ¿Ah? Esta opción de cancelar anticipadamente o de cambiar el destino en un periodo corto, porque estamos en un periodo de incertidumbre. La decisión sobre hacer el viaje o no se debe de tomar como máximo un mes, 3 semanas antes, dependiendo del estatus epidemiológico de cada país, ¿no? Por ejemplo, muchos viajeros mexicanos que ya tenían comprado, planificado estancias en verano en España, con esta tercera ola, con un máximo de contagios en jóvenes, sobre todo afectando a jóvenes, pues tuvieron que posponer sus vuelos o cambiarlos de destino porque pues justo España en verano, a partir de que empezó el verano, está siendo el epicentro de esta epidemia en Europa, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta estos. Va a haber, de que va a haber cuartas, quintas, sextas olas, seguramente va a haber, pero bueno, ya se irá viendo cómo afecta. Seguramente va a haber muchos más contagios en vacunados conforme se vaya a vacunando una mayor proporción de personas, pero va a haber una menor proporción de muertos o de complicaciones, hospitalizaciones por COVID, ¿no? Entonces, esto también va a cambiar las recomendaciones por país dependiendo de la proporción de personas vacunadas. Ahora, en cuanto a los requisitos, pues sí, Italia requiere en estos momentos pruebas de PCR, de antígenos y cuarentena para ingresar en estos momentos. Y la vacuna es opcional. Las vacunas que están recomendadas es Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinovac y Sinopharm. Entonces, Italia específicamente en estos momentos está pegando a la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, como podemos ver. Muchas gracias, doctor. CanSino no está en la lista. CanSino todavía no. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Brenda Torres y ella quiere saber cuál es la página donde puede revisar las restricciones de cada país. ¿Nos la puede repetir, por favor? Igual el equipo de producción nos pondrá las ligas en los comentarios para que estén atentos ahí en las ligas toda nuestra audiencia, por favor. Bueno, mire, en estos momentos la Clínica del Viajero de la UNAM se encuentra a punto prácticamente a partir de la próxima semana. Ya va a tener un micrositio en donde se puede consultar un mapa y una lista por destino. De si vas a viajar desde México a un destino, te diga la recomendación como mexicano proveniente de México, qué requerimientos tienes que cumplir o condiciones médicas, ya saben, o restricciones, si es que hay, para poder ingresar a cierto país. Entonces, a partir de la próxima semana ya estará, estén muy al pendientes del sitio web clinicadeviajero.unam.mx, pero en estos momentos hay un sitio que es internacional, que contempla todos los requisitos, pero sabemos que se están haciendo un poco de bolas los mexicanos porque vienen todas las nacionalidades, entonces es un poco complejo interpretarlo. Pues el sitio oficial es IATA Travel Centre. Así lo buscan en Google. IATA Travel Centre. Centre con inglés del británico. Entonces, ahí van a encontrar la opción de un mapa con la tecnología Thematic, en donde pueden consultar esta información.
Muy bien, doctor. Pues Maritoña Ramírez le pregunta, ¿qué opina de lo que están anunciando en la televisión de que a los que ya vacunaron con la vacuna Sputnik y que ahora les van a poner como segunda dosis la vacuna AstraZeneca y o Moderna? Bueno, esto no aplica para México y la, el Instituto Gamaleya, que es la farmacéutica que desarrolló la vacuna Sputnik, anunció que va a comenzar los estudios de investigación que evalúen la combinación de estas dos vacunas, tanto en seguridad como en eficacia. En Argentina, el día de ayer, anunció que va a implementar esta posibilidad independientemente de los resultados que arrojen estos estudios. Eso ya es una decisión de cada país y de cada autoridad sanitaria de país por país de exponer o no a su población a pues algunos riesgos que todavía no se conocen por completo. O no, ¿no? No sabemos si haya unos riesgos aumentados o iguales o incluso menores. Entonces, por el momento para los mexicanos no está contemplado este esquema. Habrá que esperar si es que el Consejo Nacional de Vacunación y el Comité de Nuevas Moléculas de la COFEPRIS pues emiten este tipo de recomendaciones, bueno, ya se actualizarán y se darán a conocer de manera pertinente. Muy bien, doctor. Pues para terminar, la última pregunta se la hace Irma Morales y ella dice, me dio COVID, ¿cuánto tiempo deberé esperar o tengo que, debe pasar, cuánto tiempo debe pasar para que me pueda vacunar? Ay, en este sentido, no sé si me puedas poner una diapositiva, Gaby, es la diapositiva sí. Número 20. Está después de la lista de la EMA, de la OMS. Sí, doctor. Hay como, son dos diapositivas después de unos arbolitos. ¿La que sigue? Ah, ¿es? Está. No, ahí, es la de los arbolitos. Eso. Sí. miren, esto es importante mencionarlo. Cuando ya les dio el COVID, ¿no? Ya les dio COVID y se vacunan, surge un fenómeno que se llama inmunidad híbrida. Realmente existen tres poblaciones entonces cuando estamos contemplando la inmunidad de rebaño tan famosa y tan anhelada por todos los países, ¿no? Está la infección natural, cuando nos contagiamos de COVID y desarrollamos anticuerpos e inmunidad, pero esta inmunidad no nos asegura que sea de calidad y que sea prolongada. Está la inmunidad o la protección que desarrollamos cuando nos vacunamos, que es muy buena, que es el segundo arbolito, de izquierda a derecha. Pero está también la inmunidad que nos genera una vacuna a una persona que ya le dio COVID y que recibe una dosis de vacuna o el esquema completo, que se llama inmunidad híbrida. Esto se da porque ya se expuso el organismo previamente al virus, y cuando nos vacunamos, pues obviamente se estimula mucho más nuestro organismo, y entonces provoca esta inmunidad híbrida que es de calidad, lo que nos asegura la vacunación, y es pues altamente protectora. Entonces, es una respuesta que involucra tanto células, bueno, las células de nuestro sistema inmunológico. Normalmente esta inmunidad híbrida, si ya les dio y se vacunan, es 100 veces más potente que la que les generó después de la infección, ¿no?, natural. Es 25 veces más potente que con la adquirida solo por la vacunación. Entonces, esto al momento de ser vacunados, ya después pues seguramente se estarán equilibrando, ¿no?, o asemejando, serán similares. Y las células de memoria, que es lo que nos interesa también mucho, porque son las que van a perdurar a lo largo de los años, ¿no?, y nos van a conferir esta inmunidad a largo plazo, si es que existe, porque pues también es algo que se está evaluando, incrementan de 5 a 10 veces más, 10 veces más, ¿no? Entonces, tenemos la siguiente diapositiva, que si no las puede poner Gaby, en donde tenemos
estas gráficas que vamos a estar viendo poco a poco en nuestro país y en otros países en donde contemplan a estas personas. Las personas que no sea que de inmunidad de rebaño, que es el 100% contemplado en esta gráfica, y de ahí los porcentajes, ¿no? que se requieren para alcanzar la inmunidad de máxima por vacunación. Entre las personas que se infectaron naturalmente, las que se vacunaron y las que se infectaron y se vacunaron, que será la inmunidad híbrida, lo que nos da un total de personas que ya han adquirido una inmunidad contra este virus. Entonces, si quieres ya, Gaby, entonces la respuesta es, en este sentido, la inmunidad que le va a conferir la vacuna, y en el otro sentido, cuánto tiempo hay que dejar pasar después de que nos diagnosticaron de COVID, ¿no? Para podernos vacunar y que la vacuna nos asegure una buena respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Normalmente se recomienda un mínimo de 10 días después del último signo o síntoma de COVID, ¿no? Entonces, para las personas que desarrollaron, por ejemplo, COVID leve o moderado, si tenemos un COVID asintomático, tenemos que contar 14 días, ¿no? Después de, a partir de que nos diagnosticaron, o sea, tuvimos nuestro resultado de laboratorio, nos dimos cuenta, debemos de dejar pasar 14 días que dura nuestro aislamiento, uh-huh. y contar 10 días más para podernos vacunar, ¿ok? O sea, 24. Y para los 24 días a partir de que tenemos nuestra prueba de laboratorio, los casos asintomáticos. Los casos leves o moderados, 10 días a partir del último signo o síntoma. Y los casos graves que requirieron hospitalización, terapia intensiva, etc., tenemos que dejar pasar 10 días mínimo a partir del alta médica. Y ojo, porque esa alta médica la decide el médico tratante con nosotros. Porque, pues, recordemos que ellos, pues, pasan un periodo importante de convalecencia que dura entre 4 y 5 semanas después de dejar el hospital. Y, pues, hasta que no, el médico no nos dé de alta, pues, no podemos empezar la cuenta de los 10 días para poder estar en óptimas condiciones de vacunarnos. Perfecto. Muchas gracias, doctor Baruch. Y para terminar, quisiera regalarnos algunas palabras para redondear esta serendipia antes de despedirnos. Sí, yo creo que en las palabras van dirigidas a los viajeros. Los viajeros deben de acuñar este término, adquirir este término de un turista responsable, un viajero responsable, responsable con la salud individual, pero también con el bienestar colectivo. En este sentido, la salud individual debemos de ser responsables y debemos de ser conscientes que podemos salir positivos a una prueba rápida si es que vamos a viajar, a una PCR, y debemos de contemplar, pues, el escenario que implica, pues, cancelar nuestros viajes o suspenderlos y evitar la búsqueda de resultados apócrifos o alterados para poder continuar nuestro viaje. O sea, debemos de ser responsables con nuestra salud y, pues, tomar en cuenta que, pues, si damos positivos a una prueba, pues tendremos que hacer todo lo necesario para limitar los contagios, y eso implica, pues, aislarnos en nuestra casa o en el destino al cual resultamos positivos. Entonces tenemos que contemplar un presupuesto por si llegamos a salir positivos y no podemos regresar a nuestro país. El otro mensaje va dirigido a los viajeros responsables con el bienestar colectivo. En este sentido, el bienestar colectivo implica adquirir servicios de turismo o servicios de viaje comprometidos con las comunidades locales, que ofrezcan programas de reforzamiento de la infraestructura sanitaria, que contemplen buena calidad de atención de higiene y de protocolos de higiene y sanitización. Si vamos a adquirir servicios de tours o servicios de hospedaje, pues que contemplen aforos limitados, ¿no? Y evitar los espacios cerrados, poco ventilados y que no respeten aforos. Entonces, esto es comprometerse con el bienestar colectivo.
Y pues ya, por último, yo les recomendaría que tomen como referente nacional y regional, como lo es, a la Clínica del Viajero de la UNAM para las pruebas que requieran realizar, para las recomendaciones de salud relacionadas con sus viajes. Y esto lo pueden encontrar muy fácil ingresando al sitio web clinicadeviajero.unam.mx. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Les recordamos que esta sesión se está grabando y la podrán repetir las veces que quieran en la cuenta de Facebook de la División de Investigación de la Facultad de Medicina. Pues, doctor, le agradecemos mucho haber participado con nosotros y atender las preguntas de este tema. También agradezco a Gaby por su apoyo en esta emisión. De igual forma, al resto del equipo de comunicación social de la División de Investigación, a Diego en producción, en la parte creativa, a Ana Luisa Pérez y en apoyo técnico al ingeniero Omar Agni García. Mi nombre es Monse Martínez y me despido esperándolos el próximo jueves de Serendipia. Así es, no se la pierdan. Y también les recordamos que le den un like a la página de Facebook de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y nos puedan seguir también a través de la cuenta de Twitter, que es @investfacmed. Así les avisaremos sobre las próximas transmisiones. Bueno, pues mi nombre es Gaby Pereira y a nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina, le deseamos total bienestar y salud. Y también antes de despedirme, recordarles que en la Clínica Preventiva del Viajero no han cambiado los precios. Sé que muchos laboratorios por la tercera ola han cambiado los precios, la UNAM no, así que se las recomiendo si es que ustedes necesitan tener alguna prueba, acudan y nosotros dejaremos en el Facebook las ligas para su fácil contacto. Muchas gracias, hasta luego, gracias doctor Baruch, como siempre. Hasta luego, nos vemos. Una disculpa por los inconvenientes técnicos. No pasa nada, gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.